Muy buenas noches y gracias nuevamente por su atención. Espero no aburrirlos demasiado con este tema bastante esotérico, yo diría, bastante poco conocido. De hecho, en Estados Unidos casi nadie sabe de esto. Hace como 20 años me puse a investigar para hacer el libro de Nueva Orleans Española y encontré varios archivos donde casi la totalidad de este material se encuentra. ¿no? En colecciones privadas habrá, qué sé yo, media docena de cartas de este tipo. La inmensa mayoría está en, en varios archivos uh, en el sur de los Estados Unidos. Uh, y para ayudarlos a mejorar su inglés, voy a hacer esta presentación en castellano, pero con los nombres en inglés, con el texto en inglés. Y el tema es eh, los conductores del correo americanos en la Florida Occidental española eh, durante un periodo muy circunscrito de 1801 a 1810 y voy a explicarles el por qué. ¿no? Vamos a hablar brevemente de, de la historia del territorio de la Florida Occidental, del, eh, del el, el asentamiento de Naches, los pueblos de Naches y el Fuerte Adams, en el territorio de Mississippi, de la ruta terrestre en la ribera del este del río Mississippi Sur, en el valle eh, bajo del río Mississippi, la correspondencia temprana en el noroeste de la Florida Occidental Española, y de los conductores de correo en la Florida Occidental Española, eh, primero antes de la compra de Luisiana, era territorio español por 40 años, desde 1763 o 64, hasta 1803 o 1804, este, y eh, cómo cambiaron las cosas a partir de la venta o de la compra del territorio de la Louisiana eh, eh, por los Estados Unidos en noviembre de 1803, hasta la independencia de este territorio o la separación de, de, los, de, de este territorio de manos españolas en 1810. Y terminaré brevemente con el, el Correo por la Ruta del Sur hacia Nueva Orleans y por la rebelión en la Florida Occidental Española de 1810. Una breve historia de esta, de esta región que era el, el puesto posiblemente más remoto o de los más remotos, si no tomamos en cuenta eh, Alta California, del de Imperio Español en Norteamérica. Eh, esta esta región fue explorada inicialmente, en el norte del Golfo de México, en 1519 por um, Álvaro de Pineda. Y después hubo dos expediciones, las dos bastante desastrosas, una por Pánfilo de Nalváez en 1528 y otra uh, por Hernando de Soto en 1539. Este, y posteriormente se fundó la ciudad. Europea más antigua en el territorio actual de los Estados Unidos, Pensacola, que hoy, se, hoy en día se dice se llama Pensacola, en 1559, pero dos años después fue abandonada. La ciudad que ha sido habitada continuamente durante más tiempo en los Estados Unidos es San Agustín en la Florida Oriental, en la costa del Atlántico de Florida, el norte del estado de la Florida, que se fundó en 1565. Después de este territorio eh, eh, estar en manos españolas, los franceses eh, empezaron a explorar esta región, al igual que la región del Valle del Mississippi y, y Luisiana, eh, y fundaron varios asentamientos, eh, el Biloxi antiguo en 1699, Movila, hoy en el estado de Alabama, y Baton Rouge, que hoy en día es la capital del estado de Luisiana, a principios del siglo XVIII. Y después de la Guerra de los Siete Años, que concluyó en 1763, todo este territorio de la Florida pasó a manos británicas. Eh, los, los ingleses ganaron la guerra contra Francia y España y otras naciones y habían en 1762 conquistado la ciudad de La Habana, que era importantísima estratégicamente, y los españoles la cambiaron por el territorio de Florida. Uh, des, le volvieron a la Habana a cambio del territorio de Florida en 1763. Entonces, por 20 años estuvo en manos británicas, quienes administrativamente dividieron la región de Florida en la, en la Florida Oriental, que les voy a mostrar en un mapa a continuación, y la Florida Occidental, que es el tema que vamos a discutir brevemente hoy. Entonces, durante la independencia americana, los españoles se unieron a los norteamericanos en su guerra contra Inglaterra. Y aprovecharon para apoderarse de varios asentamientos en el valle, del, del valle bajo del río Mississippi y en el norte del Golfo de México. Eh, eh, Bernardo de Galvez, que era gobernador militar de Luisiana, basado en Nueva Orleans, tomó esos territorios entre 1779 y 1781 y eventualmente los británicos le cedieron nuevamente ese territorio tanto a la Florida Oriental como a la Occidental, de vuelta a los españoles. En 1810 hubo una rebelión en el noroeste de la Florida Occidental española eh, de los eh, residentes principalmente norteamericanos uh, y ese periodo, periodo de independencia, la República de la Florida Occidental, duró apenas un mes. A partir de entonces los Estados Unidos tomaron posesión de ese territorio y gradualmente extendieron su dominio. Hacia el sureste, tomando uh, las ciudades de Mobile etcétera, hasta que formalmente en el Tratado Adams-Onís los españoles le venden las dos Floridas a los Estados Unidos en 1819, aunque la posesión oficial no se concluyó hasta 1822. Va a haber, como siempre, una, una prueba al final de esta charla y si no aprueban la, las preguntas van a tener que repetirlas, ¿no? Este es un mapa eh, hecho por los ingleses en 1765, poco después de haber tomado, eh, eh, recibido las Floridas de, de parte de España. Este es el río Palachicola. Hacia la derecha, que no se ve en el mapa, está la mayoría del estado actual de la Florida. Eso administrativamente era la Florida Oriental, que fue española también por veintitantos años, perdón, por eh, cerca de 40 años. Eh, el estado actual de la Florida termina aquí so, cerca del río Perdido está la ciudad de Pensacola. Esta es la ciudad de Mobile que hoy en día está en el estado de Alabama. Este es el puerto de Biloxi que hoy en día está en el estado de Mississippi y toda esta región de aquí es parte de Nueva Orleans, de perdón, de Luisiana. Este segmento de aquí se llamaba la Isla de Orleans que siempre fue parte de el territorio de Luisiana. Y hoy en día es parte del estado de Luisiana. Aquí está el puerto de Nueva Orleans, el puerto más importante de la región, por mucho. ¿no? Sigamos adelante. Aquí está, eh, les muestro las, las, las ciudades y asentamientos más importantes en esta región del río Palachicola. Esta sección de aquí es la Florida Occidental, con las ciudades principales: Panzacola, la capital, Movila, Biloxi. Y Baton Rouge. Baton Rouge hoy en día es la capital del estado de Luisiana. Aquí está Nueva Orleans. Todo esto era parte de Luisiana, inicialmente español, hasta 1803, a partir de entonces de los Estados Unidos. Y esto era el territorio de los Estados Unidos, estaba el territorio, vasta, vasto territorio del Mississippi, este era parte del estado de Georgia, pero eh, las, las eh, líneas limítrofes no se habían establecido con claridad. Y estas son las ciudades importantes en lo que concierne a nuestro estudio. Eh, la, la población de Natchez, en el Valle del Mississippi, el Fuerte Adams, en una sección que se llama Loftus Heights, y esta era la frontera extranjera de Estados Unidos con España. Un área muy interesante. Eh, eh, el asentamiento, eventualmente la ciudad de Natchez, llamada así por la, la población de indígenas que vivía en esa región, que fueron brutalmente exterminados por los europeos, eh, fue fundada en 1716 por los franceses. Esta era parte de la Luisiana francesa. En 1763, después de la guerra de siete años, fue cedida a los ingleses y en 1779. Al, a, durante la Guerra de la Independencia Americana, los españoles la tomaron de los ingleses, al igual que todos los asentamientos británicos en el eh, valle bajo del río Misisipi. En 1795, por el Tratado de San Lorenzo, en inglés se dice el Tratado de Pinckney, los Estados Unidos recibieron, los españoles le cedieron este, este asentamiento a los americanos, aunque la transición, la transferencia se demoró bastante y eventualmente fue ocupada en 1798 por las tropas americanas aquí hay un sello conmemorando el territorio de Mississippi que aquí les mencioné. Eh, el sistema postal americano fue inicialmente establecido en Natchez en 1799 había servicio mensual. a partir de 1801 hasta octubre de 1802 había servicio postal cada dos semanas, eh, durante este periodo se, se estaban llevando a cabo las negociaciones entre Francia e Inglaterra para la venta de Luisiana. Luisiana estuvo en manos españolas hasta 1803, noviembre de 1803, aunque secretamente los españoles se la habían retrocedido a Napoleón en 1800, pero la transferencia no ocurrió hasta varios años después porque había que cumplirse ciertos requisitos en Europa, por ejemplo, había que haber paz en Europa y no fue hasta que eso se satisfizo que se llevó a cabo la transferencia, aunque fue de papel porque los franceses no tenían fuerzas para ocupar la región, sencillamente se pasó rápidamente en cuestión de un mes de manos españolas a francesas, a manos americanas. Y entonces, a partir de marzo de 1803, hasta al menos principios de 1804, había un servicio postal mensual entre la capital de los Estados Unidos, Washington, y eh, el pueblo de Natchez. Aquí hay un mapa contemporáneo, a principios del siglo XIX, eh, del río Mississippi, mostrando el asentamiento de Naches. El sur está aquí a la derecha, o sea que el río fluye en esta dirección. Aquí vemos un, un detalle del mapa de esta región tan interesante. ¿no? Aquí está haches cerca de 40 millas. Al sur estaba el Fuerte Adams en un en una, um, promontorio que los ingleses le llamaron Loftus Heights. El Fuerte Adams, eh, inicialmente había una misión jesuita que se llamaba Roche Davion en 1700. Los ingleses le llamaron Loftus Heights en 1764. El general americano Wilkinson estableció este fuerte en 1798, fuerte Adams, el cual estaba a tan solo seis millas río arriba de la frontera extranjera con España. De aquí al sur era España, de aquí al norte era Estados Unidos, de aquí al oeste hasta 1803 era España y a partir de fines de 1803 se convirtió en territorio americano. Aquí es un, un grabado contemporáneo del principios del siglo XIX de eh, El Fuerte y la población de Baton Rouge, la ciudad más importante del noroeste de la Florida eh, occidental española. La, la capital era Panzacola, pero había muy pocas comunicaciones, particularmente por tierra. Era muy difícil el terreno eh, y había muy pocos caminos. O sea que esto eh, funcionaba prácticamente independiente eh, porque eh, se demoraba mucho eh, eh, intercambiar mensajes con la capital en Pensacola. Y aquí este mapa lo interesante es que muestra este caminito en la ribera este del río Mississippi que fue importantísimo para la correspondencia, para la conducción de la correspondencia, las comunicaciones. El río Mississippi eh, ten, tenía un gran caudal en aquella época especialmente en, en los meses de primavera, eh, que era muy difícil navegar río arriba. Eh, por eso tenía que usarse este camino por tierra hacia el norte. Hacia el sur se usaban barcazas, que era mucho más fácil, pero eh, que sepamos, la mayoría del correo se, condu se conducía por tierra. Aquí les muestro varios ejemplares de correspondencia en el noroeste de la Florida Occidental Española. Todos estos ejemplares son de archivos, por lo cual uh, solo tengo fotocopias o copias de microfilms que no son de buena calidad. Aquí hay una ilustración de, de, del pequeño asentamiento de Naches en 1796 y esta es la carta más temprana que yo conozco, enviada de Nueva Orleans hasta Naches. El remitente escribió por el correo, aunque no había un correo formal, o sea que esto es algo misterioso, a la señora Dunbar en Natchez. Natchez también era llamada por los españoles Concordia. Y aquí hay una carta de 1797 enviada por el gobernador de Luisiana, basado en Nueva Orleans, Manuel Galloso de Lemos, a su esposa, doña Margarita Watts Galloso, en Concordia. Cuando su función oficial terminó, Manuel Galloso se mudó a Concordia, uh, uh, donde se pasaba tem por temporadas su esposa. Uh, uh, ninguna de estas cartas uh, tiene marcas de porteo porque fueron llevadas por mensajeros particulares. Y aquí les muestro un par de ejemplares más de correspondencia en el noroeste de la Florida Occidental Española. La carta de abajo fue enviada desde Nueva Orleans a Baton Rouge. A el, a un, el comandante del fuerte Pedro Fabrot de descendencia francesa pero ciudadano español en aquella época eh, también eh, 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 llevada a mano y esta carta interesante fue enviada desde Nueva Orleans a Baton Rouge el nombre español de Baton Rouge también era Nueva Feliciana que Coincidentalmente, coincidentalmente también era el nombre del distrito donde se encontraba la ciudad de Baton Rouge. Y esta fue enviada a Vicente Pintado, que era un militar, pero también su función principal era agrimensor general de la provincia. Y aquí hay un mapa, un, una chart. Disculpe mi, uh, mi pobre español, un, um, una medida de tierra hecha por Manu, Vicente Pintado de el territorio que pertenecía a don pedro Fabrot eh, en unidades francesas eh, en unidades de dimensiones francesas pedro Fabrot, el recipiente de esta carta que es coincidental que, que existan esos dos documentos y estas son dos cartas en colecciones particulares no en archivos también enviadas de asentamientos en el noroeste de la florida occidental española la carta de arriba fue enviada desde Baton Rouge, o Nueva Feliciana, por un mensajero particular hasta el bayou Sara. Bayou, hoy en día la gente lo es sinónimo con un pantano, pero bayou, el término original eh, puesto por los franceses es era un tributaria de un río que no contribuye a su cauce, o sea que era una tributaria del río Mississippi, cuyo uh, cuyo flujo era hacia afuera del río Mississippi, o sea que el río Mississippi alimentaba el Bayou Sara eh, durante los meses eh, eh, húmedos uh, y en los meses de sequía era prácticamente un pantano. Pero había asentamientos, eh, de hecho el asentamiento principal de esta región era en Bayou Sara. Eh, casi toda la población de esta región no era española. Los españoles tenían un un, un problema enorme en sus manos de gobernar esta región que no en la cual no había españoles un censo de la época demuestra que la mayoría eran ingleses o norteamericanos emigrados o franceses o alemanes eh, la, la, el censo no contaba a los indígenas ni a los esclavos pero los europeos eran prácticamente eh, no, no había españoles excepto algunos oficiales del gobierno eh, y tampoco había la justificación de tener un servicio postal que operara con regularidad porque no, no se podían coste, costear los gastos. O sea que se mandaban mensajeros particulares. La carta de la izquierda fue enviada de Montesano, a las afueras de Baton Rouge, hasta Thompson's Creek, al norte de Baton Rouge, por el señor Corges, por un mensajero particular. Y esta fue enviada al alcalde de la segunda división de Feliciana, cuya residencia estaba en Thompson's Creek. En eh, Montesano tenía una plantación, un individuo que se llamaba Fulworth Skipwith, que más adelante van a ver, fue el primer presidente de la efímera República de eh, la Florida Occidental. Um, eh, ¿Cómo se formalizó el correo entre los Estados Unidos y Nueva Orleans Española a través de la Florida Occidental Española? Aquí vemos los personajes responsables por esto: el, el administrador general de correos, Joseph Habersham, en esa época, y el ministro español, o el embajador, Carlos Martínez Irujo, cuya residencia estaba en Washington, y yo, el, el administrador de correo, también estaba en Washington. Aquí vemos una carta interesantísima que le envió el, el administrador de correos a el ministro español Martínez Dirujo. Y dice, Su Excelencia probablemente ha observado que eh, existe un intercambio comercial uh, importante o considerable entre Kentucky, Tennessee, esos son dos estados americanos del sur en aquella época, y Nueva Orleans y que eso se facilitaría considerablemente si se pudieran intercambiar las cartas a través del correo público para asegurar la regularidad de la correspondencia. Como un paso hacia ese objetivo, y aquí lo pongo en rojo, yo, un camino postal se ha establecido por la última sesión del Congreso entre Naches hasta la línea de la frontera en Loftus Heights. Y se contempla que el correo se conduzca a ese lugar cada dos semanas a partir de julio próximo. No conociendo el nombre del oficial propicio en Nueva Orleans a quien le pueda dirigir este mensaje, me he tomado la libertad de pedir su consejo en ese respecto y también si me puede informar si existe algún camino de correo para el público entre Nuevo Orleans a algún lugar cerca de Loftus Heights donde se pueda llevar a cabo el intercambio de la correspondencia. No conocemos la respuesta de Irujo al uh, administrador general de correos americano, pero la evidencia eh, epistolar indica que ya a partir de entonces había intercambio de correspondencia. Y por los archivos que tenemos, la mayoría de esa correspondencia iba de Estados Unidos a Nueva Orleans o, o a localizaciones intermedias, pero la gran mayoría era a Nueva Orleans. Nueva Orleans en aquella época estaba llena de ciudadanos eh, europeos no españoles. La población étnicamente principalmente era francesa, pero había muchos ingleses, americanos y eh, europeos de otras nacionalidades como alemanes, por ejemplo irlandeses que eran parte de Inglaterra. Eh, y Nuevo Orleans tenía una importancia uh, enorme y la mayoría del comercio entre Nuevo Orleans, uh, con eh, a las afueras de Nuevo Orleans, se llevaba a cabo con los Estados Unidos, no con Cuba, que era la, la, la eh, donde se administraba Nuevo Orleans, no con eh, México, no con otros lugares, sino con los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se conducía el correo en los Estados Unidos en aquella época? A través de conductores de correos, post riders se dice en castellano. Y estos no eran empleados del correo, eran individuos contratados por el correo por un periodo fijo de tiempo. ¿no? Un contrato por seis meses, por un año, por hacer, qué sé yo, X número de viajes al mes. Y eh, eh, tenían que poner un bond. Tampoco sé cómo se dice en castellano, pero tenían que depositar una cantidad de dinero como garantía que era más o menos equivalente al valor de la correspondencia que, que transportaba en caso de que existiera algún problema. Eh, se menciona en varias eh, correspondencias que había conductores de correo de los Estados Unidos viajando a través de, de eh, la Florida Occidental Española y a los cuales se le confiaban muchas cosas. Había cartas eh, eh, que explícitamente dicen, eh, eh, mándame la cantidad que, te, que me debes, eh, dásela al, al, al conductor de correos que me la haya vuelta y en otros casos hasta diciéndole, eh, eh, por favor, mándame dos camisas, etc. O sea que llevaba mercancía además de correspondencia y dinero. Eh, también sus nombres aparecen en el libro de cuentas, del, del administrador general de correo de los estados unidos, que, cuya copia está en washington y cuyo microfilm está disponible de varias sociedades como la u.s. philatelic classic societies. menciona a dos conductores de correo en particular, Josh o joshua miller y ferdinand claiborne. ferdinand claiborne era el hermano mayor del gobernador militar del territorio de la luisiana, william c.c. claiborne, a partir de, de finales de 1803. También el, eh, los libros del, del administrador general de correos de los Estados Unidos menciona eh, la ruta entre Naches y el fuerte Adams, que les mencioné anteriormente. No solo eso, esto es un eh, hay una carta de este individuo, el general David Bradford, que luchó con distinción durante la guerra de independencia, eh, pero que eh, estuvo envuelto en una rebelión que se llamaba Whiskey Rebellion en el oeste de Pensilvania, Kentucky, en la cual fue expulsado o huyó de los Estados Unidos directamente por el general Washington eh, para evadir su captura. Eh, en aquella época el ingreso del gobierno de los Estados Unidos principalmente venía de las tarifas de las importaciones, pero a medida que se requirió mayor, mayores ingresos, empezaron a ponerse impuestos en ciertas cosas como la destilación del whisky. Eh, muchos americanos eh, que destilaban whisky no les gustó eso y desafiaron el gobierno, por lo que eh, el general Washington tuvo que ir en persona a calmar la rebelión y a tratar de arrestar a los cabecillas. Uno de ellos fue el general David Bradford. Y en una carta de él, desde el Bayou Sara, en julio de 1802, el Bayou Sara que le enseñó dónde estaba localizado, hasta Washington. Pensilvania, no la capital de los Estados Unidos, menciona lo siguiente. El correo es el único método certero de enviar mensajes. Dirígeme las cartas hasta Naches o Albayuzara. El administrador de correos en Naches sabe dónde vivo y todas las cartas me las va a encaminar. O sea que eh, era algo confiable uh, y la gente sabía la existencia, dónde estaban los, los, los destinatarios, etcétera. Esta es la mansión donde vivía David Bradford, que todavía sigue en pie. Es un bed and breakfast, se llama Myrtle's Plantation, en el área de, de Bayou Sara, y mucha gente dice que está encantada o hechizada, ¿no? Que existen fantasmas en el territorio ese. Yo no he estado ahí nunca, así que no les puedo comentar al respecto. Y esto es lo que sabemos del correo entre los Estados Unidos y la Luisiana Española a través de la Florida Occidental Española. A partir de abril de 1801, eh, eh, existe un acuerdo entre el, el administrador de correos, Habersham, y el ministro de español, Carlos Martínez Dirugo. El punto de intercambio era Fort Adams, en Loftus Heights. Eh, entre 1801 y 1804, eh, existe correspondencia de los Estados Unidos hasta Nueva Orleans, que tienen eh, indicaciones de, del porteo expresadas o en dinero americano o en moneda española. He identificado hasta ahora 82 cartas con matasellos o con cuños, no, sellos, no con con cuños ya sea fechadores o lineales, o con marcas de porteo. De estas son el 36% de la correspondencia en archivos de este tipo de correspondencia durante este periodo. Y las tarifas típicamente están expresadas en centavos americanos o en reales, pero solo se encuentran en la correspondencia dirigida hacia el sur, no hacia el norte. Vamos a ver más sobre esto. Eh, por cierto, que esto es algo insólito, eh, que yo sepa, mucho que he estudiado este tema, eh, no hay ningún otro ejemplo de un sistema postal extranjero operando en territorio español por, casi una, por, por varios años, ¿no? porque casi una década. Eh, eh, es algo inconcebible eh, y ocurrió probablemente porque a pesar de los españoles tener soberanía sobre este territorio, el control no era muy firme y no había manera de evitar eso o enforzar las leyes españolas. Además de que se proveía un servicio eh, a los corresponsales, a los comerciantes de la época, que no hubiese sido posible eh, eh, llevar eso a cabo eh, por los recursos que tenía el gobierno español en aquella época. Aquí les enseño la moneda local, el, el peso de A8, el piso FATE, la, la moneda más importante en el mundo en aquella época, el real de A8. Que también en, eh, era equivalente a un dólar, que los americanos le decían el Spanish mil dólar, o un dólar, o un peso español. Era equivalente a esto: eran ocho reales y esto era cien centavos. Eh, como no había cambio, eh, se recurrió a cortar el real de ocho en pedazos, y los pedazos se denominaban bits, o, que literalmente significa pedazo en inglés. Y un pedazo, un bit, era 12 y medio centavos. Dos pedazos eran 25 centavos o un cuarto de dólar. Medio bit se llamaba un picayún, que en francés es algo de bajo valor, era el medio real o seis y cuarto centavos de dólar. Y aquí uh, les muestro un resumen de, la, de las diferentes tarifas que se encuentran en este tipo de correspondencia. Y lo que se concluye es lo siguiente, ¿no? Las cartas originadas, originadas dentro de la Florida Occidental española, o a veces desde Naches, se les cobraba dos reales o menos, depende de la distancia, hasta Nueva Orleans. La carta de los Estados Unidos, por vía de Naches, a Nueva Orleans españolas, había que pagar 25 centavos de dólar en los Estados Unidos, más dos reales, o sea, un total de 50 centavos americanos o cuatro reales. Este eso era si se pagaba de antemano. Si no se pagaba de antemano, el destinatario tenía que pagar la totalidad de 50 centavos, equivalente a 4 reales. Las cartas dobles eran 50 centavos pagadas, o 4 reales por la parte española, y así sucesivamente iban aumentando, la carta triple, etcétera Les voy a mostrar varios ejemplares. ¿Cómo sabemos que esto no, que este tipo de correspondencia no fue transportada por eh, por eh, mensajeros de correo españoles. Aquí les muestro eh, la única administración postal en aquella época estaba en la capital del estado de la provincia o de la región de Florida Occidental Española, en Panzacola. Y se conservan las cuentas, y aquí les muestro un año típico, creo, creo que esto fue de 1802, por ahí. Y aquí la primera columna, valor de la correspondencia de tierra en un año, cero. El valor de la correspondencia de mar en un año, mil eh, nueve reales y medio, pero como pueden ver, no ocurría muy frecuentemente. En un año hubo, fue visitada eh, el, la, el puerto de Panzacola cinco veces, o sea que solamente hubo, en cinco meses hubo tránsito marítimo, en el resto del año no hubo ninguna comunicación. Cartas selladas y franqueadas. Estas son cartas de salida y aquí vemos eh, el poco volumen de correspondencia. Productos de certificación, también algo ínfimo. O sea que no hay documentación de que hubo comunicaciones por tierra en esa región de parte del sistema postal español. Y aquí les voy a mostrar varios ejemplares de este tipo de correspondencia con marcas postales enviadas entre los Estados Unidos y Nueva Orleans, que en aquella época estaba en manos españolas, a través de la Luisiana Occidental Española, antes de la venta de Luisiana a los Estados Unidos. Y aquí eh, vemos un par de ejemplos. La carta de arriba fue enviada dentro de la Florida Occidental Española, Thompson's Creek, al norte de Baton Rouge, hasta Nueva Orleans, y fue tasada un y medio real, un y medio bit. Al destinatario Stephen Brown en Nueva Orleans. No tiene marca de correo española, excepto la tarifa por esta, el tramo en moneda española, probablemente o casi seguramente transportada por un conductor de, de correos norteamericano. Eh, ya que ninguna de estas cartas se originó en los Estados Unidos, no tiene porteo de los Estados Unidos, solo el porteo del la, de la segmento eh, dentro de la Florida Occidental Española. La. Carta de abajo fue enviada desde Bayou Túnica, justo al sur de Fort Adams, uh, hasta Nuevo Orleans y fue tasada dos reales o dos bits a pagar por el destinatario Shepard Brown. Por cierto, que hay dos, toda esta correspondencia proviene de dos grupos, de la correspondencia de Stephen Brown y de eh, eh, McDonald, que se la voy a enseñar más adelante. En ambos casos menciona que iba por el correo, no por mensajero particular, per post, per post, que es algo importante, que se ve en casi todas estas cartas. Aquí les muestro dos cartas más uh, de correspondencia entre los Estados Unidos y Nueva Orleans antes de la venta de Luisiana a los Estados Unidos. Esta carta se originó en Ohio, Charleston, dirigida a Nueva Orleans, a Shepard Brown. Comerciantes por el correo eh, y fue tasada 25 centavos. En la parte de atrás tiene una marca de un agente encaminador en Naches que dice recibida y pagado los 25 centavos y entonces fue enviada a través del territorio de la Florida Occidental Española por un conductor de correos americano hasta Nueva Orleans del, eh, y, y se le cobró al, remit, al destinatario dos reales. Esta carta fue enviada también sin pagar desde Baltimore, en el estado de Maryland, vía Natchez per Post, eh, al uh, Jonathan McDonald, eh, la otra correspondencia importante en Nueva Orleans. Y esta carta no tiene marcas de, eh, de tasa americanas. Normalmente la tasa era 25 centavos por una distancia de más de 500 millas y de Baltimore a Natchez había mucho más de 500 millas, más de mil millas. Eh, al llegar uh, a Nueva Orleans fue tasada cuatro reales. Eso indica que era dos reales entre Natchez y Nueva Orleans, más 25 centavos u otros dos reales por el tramo de Baltimore hasta Natchez. O sea que había la confianza de enviar esta correspondencia sin pagar, a ser pagada por el destinatario de Nueva Orleans y el dinero lo recibía el conductor de correo de los Estados Unidos. Esto es algo para mí, interesantísimo, fascinante. Un par de ejemplares más de, de cómo se expresaba estas cantidades en este tipo de correspondencia de los Estados Unidos a Nueva Orleans a través de la Florida Occidental Española. Esta carta fue de Filadelfia, Pensilvania, hasta Nueva Orleans, tasada 25 centavos por el tramo de Filadelfia, hasta uh, Natchez o Loftus Heights en Fort Adams, y dos reales más. Eh, por el tramo hasta Nuevo Orleans, para un total de cuatro reales a pagar por el destinatario. ¿Cómo sé que son reales? Porque en muchos casos se indica como tal. Aquí esto, aunque no lo crean, es, significa RS, una abreviación típica de reales en el mundo español. Esta carta es similar, de Baltimore a Nuevo Orleans, 25 centavos por el tramo americano, dos reales por el tramo hasta Nuevo Orleans, por la parte española, más dos reales. Por estos 25 centavos, un total de 4 reales. Y esta carta fue pagada parcialmente durante el mismo periodo antes de la venta de Luisiana, de Lexington, Ken, perdón, de Winchester, Kentucky, hasta Lexington, Kentucky, donde se puso en el correo y fue enviada prepagada hasta uh, Loftus Heights o Fort Adams o Natchez, que era prácticamente lo mismo, 25 centavos. O sea que al destinatario solo se le cobró. El segmento entre, eh, por la parte de la Florida Occidental Española de dos reales, la tasa pagada. Y esta es una carta doble, también parcialmente pagada, desde Washington, Pensilvania, hasta Natchez, pagada 50 centavos, y desde Natchez a Nueva Orleans, por una carta doble, tasada al destinatario 4 bits o cuatro vos, reales. Eh, y aquí muestro dos cartas muy interesantes: la de abajo, enviada desde Cincinnati, Ohio, hasta Nueva Orleans. Una carta triple, eh, tasada 75 centavos por el trayecto hasta Naches, uh, y 12 reales en total a pagar por el destinatario, que consistían de 6 reales, equivalente a 75 centavos, más otros 6 reales por el tramo a través de la Florida Occidental Española. Y esta carta es muy interesante, que tiene el signo de dólar. Por cierto, el signo de dólar fue inventado. Si podemos usar ese término, por un irlandés que emigró hasta Nueva Orleans, estuvo como comerciante, eh, como comerciante en La Habana, Oliver Pollock, que tenía una escritura malísima y a partir de 1778 usaba simbología, este tipo de signo. Y la gente, bueno, no se sabe hoy en día si es reales, RS, mal escrito, o US, mal escrito, pero eh, se adoptó esto como algo equivalente a la moneda americana. Y en este caso, el destinatario fue, eh, se le cobró un dólar. Esta carta viene de Naches a Nuevo Orleans. Y Hay dos posibilidades: o es una carta doble sin pagar y era eh, cuatro reales para los Estados Unidos y cuatro reales para la parte española por el trayecto español, o pudo haber sido una carta de ocho pesos. Eh, tasada 8 reales desde Natchez, no, ya que no tiene marcas postales, eh, fechadores, hasta Nueva Orleans. En cualquier caso, es la, el único ejemplar que he visto con el signo de dólar en esta época, que, como les dije, se le atribuye a un ciudadano de Nueva Orleans uh, que también estuvo mucho tiempo en La Habana, Oliver Pollock. Y, y aquí hay dos cartas fascinantes, eh, similar a la previa. En este caso, por algún motivo, aquí tiene una marca de Filadelfia muy pobremente estampada. Esta carta es, estaba en una colección privada de Filadelfia, Nueva Orleans, en 1802. Fue tratada como una carta triple en los Estados Unidos, pero tan solo se le tasó 10 reales. Debió haber sido 12 como la previa, pero a veces hay alguna discrepancia para la cual no, no eh, hay explicación. Y aquí vemos este... Eh, el destinatario es Daniel Clark, un comerciante americano en la casa de Chu, en la casa de comercial de Chu and Ralph. Beverly Chu fue el primer administrador de correos americanos en Nueva Orleans en 1804, para ser encaminada desde Natchez en el territorio de Mississippi. Muy interesante. Y esta carta también es fascinante, se originó en Liverpool Inglaterra y fue llevada por barco hasta Boston, donde fue tasada 77 centavos, Dos centavos por la tarifa de barco y 25 centavos por tres, por ser una carta triple, de una distancia de más de 500 millas desde Boston hasta Natchez, uh, y de ahí fue por eh, conductor de correos americanos hasta Nueva Orleans, donde fue tasada 10 y medio reales. El medio debe haber sido la tarifa de barco el 10, o posiblemente esto es un 12, yo creo que esto es un 12 mal escrito, que hace más sentido, como la carta en la, eh, que les mostré previamente, en vez de un 10. Eh, y esta es de las poquísimas ejemplares de correspondencia durante este periodo dirigidas al norte, antes de la venta de Luisiana, enviada de 1802 desde Nueva Orleans hasta Filadelfia, Pensilvania, llevada privadamente o Se le pagó en efectivo al conductor de correo hasta Naches, donde fue enviada sin pagar y el destinatario se le cobró 25 centavos de dólar por una carta sencilla. Entonces, eh, después de la venta de Luisiana a finales de 1803, el primer correo americano se establece en febrero de 1804. El entonces administrador de correos. Gideon Granger, que había reemplazado a Joseph Habersham, quería establecer un sistema postal a lo largo de la ruta entre Nueva Orleans y el Fuerte Adams, pero le eh, dejó al juicio del gobernador militar americano William Claiborne de la Luisiana, a determinar la localización de estas oficinas postales y su número. Eh, Claiborne le responde que debería haber cuatro eh, oficinas de correos y, para calmar a los españoles, debería de nombrar como administradores de correos ciudadanos españoles. Esto, como pueden imaginarse, no le cayó muy bien a los españoles y el entonces secretario de Estado, James Madison, que eventualmente fue presidente, tuvo que intervenir directamente para evitar disminuir las fricciones con el gobernador militar español de la Florida Occidental Española. Vicente Fulch. Y esta es la carta, el, parte del contenido de una carta que, que el gobernador Fulch le envió al gobernador militar de los Estados Unidos en Luisiana, en Nueva Orleans, eh, diciendo lo siguiente. Cuando se enteró de que los americanos planeaban establecer eh, oficinas de correos en la Florida Occidental española, le dijo: el ejercicio de cualquier autoridad de parte de los Estados Unidos en la Florida Occidental va a ser considerada por él, el gobernador Fulch como un insulto a los derechos del rey, mi señor. Y aquí fue donde Madison decidió sencillamente pedir por el derecho de tránsito, eh, que ya de facto estaba ocurriendo, y no eh, establecer oficinas de correo formalmente. Hubo negociaciones tensas que se demoraron varios meses entre Madison e, y Martínez Dirujo, y a, finalmente a mediados de 1805 los españoles accedieron eh, el derecho de tránsito del Correo de los Estados Unidos a través de su territorio, pero como condición, requirieron que la correspondencia fuese inspeccionada durante su tránsito por la Florida Occidental Española. Esa fue la, una de las condiciones principales. El ministro español en Nueva Orleans, que había sido gobernador previamente, el eh, eh, marqués de Casa Calvo, eh, eh, le asignó al coronel Samuel Fulton, eh, que inspeccionaba la correspondencia americana. El coronel Fulton estaba retirado, vivía en Baton Rouge, se había casado con la hija de, de un gobernador, de Carlos Granpre, O sea que era un, un individuo de confianza tanto para los americanos como para los españoles. Claiborne, el gobernador de Nueva Orleans o de Luisiana, de lo describe como una persona discreta y lo puso a cargo de la distribución del correo dirigido a los Estados Unidos la impresión posiblemente se llevó a cabo en, Nuevo, en, en Baton Rouge donde vivía Fulton en tránsito. Y aquí ya vemos una carta dirigida a él, coronel Samuel Fulton en Baton Rouge, por correo enviada dentro, per, perdón, enviada de, desde Nueva Orleans hasta la Florida Occidental española. Eh, y esta carta tiene una marca interesante, way, pagada a 12 way era una manera de eh, indicar que esta carta fue recibida en tránsito por el conductor de correos, que la llevó al correo, eh, le, le habían pagado en efectivo la cantidad, y eh, le, le pusieron el fechador de Nueva Orleans de septiembre de 1808. Y aquí hay un par de ejemplares de correo en tránsito por la Florida Occidental Española después de la venta de Luisiana, después de octubre, perdón, de noviembre de 1803. Eh, y a partir de entonces dejan de encontrarse las marcas de tasa en moneda española, en reales, a partir de principios de 1804. La carta de arriba fue enviada de San Luis, que fue español, hasta 1804. En agosto de 1806, hasta Nueva Orleans, pagada previamente 25 centavos paid, pagada completamente hasta Nueva Orleans, sin marcas en reales o de ningún tipo de tasa. Esta carta fue enviada desde Natchez, Mississippi, hasta Nueva Orleans por correo, sin pagar 17 centavos eh, a pagar por el destinatario en de Nueva Orleans. 17 centavos era la cantidad por una distancia entre 150 y 300 millas en aquel entonces. Y esto es un, un, una carta excepcional enviada desde Londres a Baton Rouge en Mississippi esto era un territorio español. Eh, es increíble que esto haya llegado a su destino. Eh, eh, no tenía ninguna especificación de, 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 de territorio ni de Mississippi. Mississippi era el río, el territorio, Baton Rouge. Sabemos que no estaba en Mississippi, que estaba cerca del río Mississippi, pero no estaba en el territorio de Mississippi, sino en Florida Occidental Española. Pero los conductores de correo conocían los remitentes, los destinatarios, lo suficientemente bien. Esta carta fue recibida en Nueva York en 1805, eh, tiene el fechador de Nueva York y la marca de barco se tasó 27 centavos, 2 centavos por la, la tarifa de barco más 25 centavos por una distancia de tierra de más de 500 millas hasta un territorio extranjero en aquella época, Baton Rouge, que era un territorio español. Esto es algo increíble y fascinante un par de ejemplares más de correspondencia dirigida hasta el norte, después de la venta de Luisiana, a través de la Florida Occidental Española. La de arriba fue enviada en 1805 desde el Bayou Sahara hasta Washington, Pensilvania. Fue llevada por el correo directamente hasta Fort Adams, donde entró en el sistema postal y el destinatario fue tasado 25 centavos por una carta sencilla. Y esta carta de aquí abajo es la carta más temprana con una marca... Americana, una marca postal americana desde Nueva Orleans, del 14 de febrero de 1804, enviada a, por el correo a Filadelfia, y el destinatario se le tasó 25 centavos por una carta sencilla. Y aquí hay un par de ejemplares más, como les dije, eh, eh, cartas recibidas por el conductor de correos eh, durante su ruta eran aceptables, pero se les tenía un recargo adicional. De un centavo normalmente. En este caso fue de dos centavos por ser una carta doble que no debía de ocurrir a, a pagar por el destinatario. Esta carta fue desde el Bayou Sara a Washington, Pennsylvania. La recogió el conductor de correo en su camino hasta Forte, el Fuerte Adams, donde entró al correo y fue tasada 52 centavos a pagar por el destinatario. Y esta carta, similarmente, fue, eh, tiene la marca Way, 12 y medio centavos. Fue del Bayou Sara. A Nueva Orleans, al sur, en 1810. Uh, y en este caso, la cantidad a pagarle al, al post rider, al conductor de correos, no está expresada en la tasa. Pudo haber sido pagada en efectivo por el remitente en aquel momento. Eh, la ruta eh, inicial a través de Natchez era sumamente larga. Este camino se llamaba el Natchez Trace, como el, el sendero de Natchez, y era muy peligroso. Eh, sumamente largo, eventualmente el Congreso Americano aprobó los fondos para establecer la ruta del sur que era mucho más corta cientos de millas más corta y más rápido, que pasaban por este eh, asentamiento en el sur oeste del estado de Georgia Fort Stoddard Fort Stoddard, eh, la correspondencia de Fort Stoddard a tenía también que pasar por la Florida Occidental Española, o a través de móvil o a través del río Perlas hasta Nueva Orleans. Ven cómo cruzaba el territorio español de la, Flor de, de la Florida Occidental. Aquí hay un par de cartas, muy raras, por cierto, que indican su ruta, ¿no? En vez de por el Natchez Trace, por eh, for Stoddard Mail. Esta carta de Nueva Orleans a Nueva York eh, fue enviada en 1808 a pagar por el destinatario, una carta sencilla, Forstoder. Y esta... Um, a uh, 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 Portsmouth, uh, New Hampshire, encaminada a Dover, también de Nueva Orleans en 1808, indicando correo vía Fort Stoddard, uh, que eh, eh, acortaba la ruta significativamente. Eh, como les mencioné anteriormente, los españoles tenían un control muy tenue de este territorio, y particularmente el área noroeste de la Florida Occidental Española en la cual había muy pocos administradores españoles. Eh, y a principios del siglo XIX, España estaba en crisis, ¿no? Estaba había sido invadida por Napoleón uh, eh, y poco después eh, se revelaría en la gran mayoría de las colonias americanas. Uh, eh, este era un territorio eh, de muy poca importancia para los españoles. No podían eh, dedicarle muchos recursos a esta área, que no tenía ningún valor, aparte del poco valor estratégico, no tenía mucho valor. El 23 de septiembre de 1810, un grupo de 80 hombres con armas capturaron eh, eh, la guarnición de Baton Rouge y proclamaron la República de Florida Occidental dos días más tarde. Full World with fue elegido presidente, vivía, tenía una, una plantación en Montesano, les enseñó una carta de Montesano previamente, y eh, al, a poco más de un mes después, el presidente James Madison, que antes era secretario de Estado, rápidamente anexó el territorio y autorizó a los gobernadores de Luisiana y de Mississippi que ocuparan las tierras al oeste del río Perdido. El río Perdido estaba justo al... Uh, Uh, al oeste de Pensacola, uh, y fueron autorizados a utilizar las fuerzas fuerza si era necesario. Gradualmente fueron extendiendo, entre, extendiendo su dominio entre 1811 y 1803. Las tropas americanas tomaron posesión de la región sin encontrar ninguna resistencia, eh, y esta es la región la, la, la cual tomaron los americanos en este periodo. Uh, y eso termina eh, la historia de este interesante eh, capítulo en los cuales eh, el, el conductor de correo americano americanos, eh, transitaron por territorio español llevando correspondencia extranjera. Algo, eh, como les dije anteriormente, eh, sin precedente en la historia postal hispanoamericana, fascinante y de no ser por los archivos estos que fortuitamente encontré. Este interesante capítulo de la historia postal americana tal vez no hubiese sido descubierto. Aquí les muestro lo que era el territorio de la Florida Occidental Española, primero por la parte británica, al cederse a los españoles, eh, esta era la región, y esto fue eh, eh, perdido por la rebelión de 1810, esto fue anexado hasta 1813, y esto fue comprado en 1819. Y aquí termina esta historia. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestárselas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil, por la excelente charla. Eh, si alguno de ustedes tiene preguntas para Yamil, puede ser en este momento. Por mientras se generan las preguntas, Yamil, yo tengo unas. Primero, felicitarte por la charla, muy, muy interesante como siempre. Gracias. Eh, bueno, lo, lo mencionaste bien al final, que este territorio no tenía mucha importancia para España. Eh, ¿de, ¿De qué vivían en, esta, en estos territorios? ¿De que alguna industria que hubiera o solo eran plantaciones? O, ¿O cuál era la fuente de ingresos de Florida en aquel momento? Agricultura y contrabando. Ah. No necesariamente en ese orden, pero... Eh... Sí, agricultura. Tenían plantaciones masivas, tenían esclavos. Uh -huh. eh, varios de los productos incluían índigo, o caña de azúcar, eh, papas. Eh, eso era lo principal, ¿no? Yeah. Perfecto. Muchas gracias. Algo de I mean. ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Gracias. I mean. Eh, gracias, Yamil, por, por la charla de esta noche. Una, una pregunta nada más muy sencilla. Eh, ¿Se tiene, se tiene récord si, si todo el tránsito de, hacia Naches era, era a lomo de caballo o fluvial por el río? Eh, en la parte, cuando estudié la historia postal de Nueva Orleans Española, hubo, uh, encontré un par de referencias a correo fluvial. Sumamente poco. Yo pienso que en la inmensa mayoría del correo era a caballo. Uh, de hecho, eh, sin duda era a caballo porque una de las condiciones en la negociación entre los españoles y el gobernador de la Florida Occidental, Vicente Foch, perdón, entre los americanos y el gobernador de la Florida Occidental, era que se le eh, garantizara la seguridad de los post-riders. Y a pesar de eso, hubo muchos reportes de ataques eh, de bandidos, de asaltos a los conductores de correos que, que, que nunca tuvieron total seguridad, ¿no? O sea que eso indica que iban a caballo por esa ruta. Y hay, también hay meses cuando los ríos estaban crecidos, el área era muy pantanosa uh, y hubo demoras en la conducción de la correspondencia por la dificultad del terreno. Esa era mi duda, porque uno pensaría que hubiera sido más más común eh, o, o, o más práctico el llevar la correspondencia o cualquier cosa por por bote, dada la naturaleza y lo ancho del río, eh, que era fácilmente navegable en ambos sentidos. Bueno, no, no, solamente en un sentido. Acuérdate que no había eh, buques a vela, muy pocos, casi todos eran barcazas que flotaban con la corriente. Y lo típico, eh, el, el nombre de aquella época era de Kintox. era de Kentucky, ¿no? Que era un, un, un nombrete, ¿no? Una, un, bueno, una manera de referirse a la gente de los Estados Unidos que veía Nuevo, venía a Nueva Orleans. Lo típico era eh, bajar con la mercancía hasta Nueva Orleans, venderlo todo hasta el bote y el bote eh, usa, venderlo como madera. Y de hecho, eh, eh, Río Arriba era muy difícil. Hay, hay, hay recuentos contemporáneos muy interesantes en los que la gente dice que era más fácil eh, navegar Río Arriba uh, uh, con una sirga por el, el camino, ¿no? o con una soga uh, remolcados por bueyes o por, uh, por caballos, porque era más, muy difícil navegar Río Arriba, especialmente en ciertas temporadas del, del año. O sea. yeah. Ok. Uh -huh. Muchas gracias. A ti. Jorge. Hola, Jamil. Interesantísima tu charla. Una Hola. pregunta. ¿Había algún sistema de postas en el correo de Estados Unidos y en este correo donde podían cambiar caballos o, o beber o comer algo? No había un sistema formal en aquella época, eh, pero sin duda. Eh, tenían eh, eh, lugares donde parar, eh, estamos hablando de una distancia de, eh, qué sé yo, uh, ciento y pico, doscientas millas entre Natchez y Nueva Orleans. O sea que no, no, probablemente no la podían hacer en un solo día, ¿no? Eh, seguramente no la podían hacer en un solo día. Eh, o sea que tenían que, llevamos cierta, uh, uh, ciertos bienes para... Pasar la noche, etcétera, pero probablemente eh, eh, le compraban a los, eh, a los colonos comida o albergue o eh, alimento para las bestias, etcétera. Pero no había un sistema formal, eso era lo que se quería establecer a partir de 1804 entre el administrador principal de los Estados Unidos de correos, Gideon Granger, y el gobernador de, de la Luisiana Americana, William uh, Claiborne. Que eso fue a lo que se negó el gobernador Vicente Folch de la Florida Occidental Española. No permitió eso. Eh, o sea que, eh, si lo existía, no era formal, ¿no? Gracias. Walter. Uh -huh. Hola, Yamil, gracias por la charla. Mostraste una carta. este que llegó por barco pagando 53 centésimos. ¿Puedo compartirte una carta desde Montevideo de 1807? Okay. Sí. No, pero, pero de barco no pagó 53. Eh, ah, esa ¿son? era la pregunta. No, no, de barco. Eh, eh, a ver, mostré una carta de barco, una carta triple. Eh, ¿Esta sí, esta. Este, este 53 es 17 por 3 más 2 no. centésimos del capitán del barco de Boston a... Porque esta fue en barco de Montevideo hasta eh, Nueva York, ¿no? Pasando por Boston. Sí. Por este barco. Y estos 53, ¿es lo, ¿vos no dijiste 17 por 3 más 2 del capitán o algo así? No, Vanessa, este, si me dicen la fecha... Te puedo decir cuál era, la porque las tarifas cambiaron varias veces, ¿no? Montevideo, 27 de abril de 1807. Sí, tengo que buscar, eh, no la tengo a mano, pero de hecho, no, no, no la tengo a mano. Eh, las tarifas cambiaron varias veces. En esta época, habías, eh, hombre, no me acuerdo exactamente, pero es una carta de peso múltiple. Más los dos centavos de, del capitán, ¿no? Por eso pensaba 17 por 3, 51 más los dos. Sí, centavos. es posible. Sí, hace, hace sentido, pero tengo que. Pero, o sea que este era el, el pago por todo el viaje, pero se lo ponían en, en Nueva York o en Boston. En, no, bueno, era la cantidad a pagar por el destinatario pudo haber sido puesta en Boston, probablemente, a su, a su entrada, ¿no? Que la pesaban, la le tasaban. Sí, eh, creo que 17 era la tarifa por una distancia entre mil, entre 150 y 200 millas a principios del siglo XIX. O sea que hace sentido que, que haya sido esa la, la tasa. 150 y 300 millas. Sí. Los intervalos esos también cambiaron. Depende ah. tiempo, yo te, yo te puedo enviar las tablas esas. Bueno, bárbaro, gracias. Uh -huh. José Juan. También es muy interesante la exposición, la, 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 muchas gracias. gracias. Me pregunto la pregunta es la siguiente: si. El, el camino lo, no lo tomaban mucho en cuenta los españoles porque era tránsito, prácticamente era como su ruta de escape. Ya, ya venía tomando la, la cuestión de las separaciones, independencia y todo eso. Eh, pero hablaba sobre los correos particulares. ¿Hay algún tipo de registro de los correos particulares o era español que eh, eh, realmente eran los españoles los, los que los traían o eran otro tipo de correos eh, antes de que se formalizara el correo de, en esta parte? Sí, yo pienso que hubo diferentes tipos de correos uh, particulares, por, por usar ese, tema, ese término, ¿no? Por ejemplo, correspondencia militar era un mensajero militar, correspondencia oficial era un mensajero particular, pero empleado por el gobierno, y entonces correspondencia personal o comercial se empleaba también a otro individuo, ¿no? Y se permitió porque, bueno, Nueva Orleans era española hasta fines de 1803. Y le convenía al comercio de la ciudad ese sistema de comunicación que no pudo ser provisto por, por los españoles. O sea que yo pienso que por eso hayan permitido esta situación extraordinaria de, eh, de que eh, los conductores de correo americanos hayan podido penetrar en el territorio español uh, para llevar la correspondencia entre Nuevo Orleans. Y el resto de los Estados Unidos por tierra, ¿no? También hubo correspondencia marítima, pero bueno, eh, eso no, no concierne al, al tema del estudio de hoy. ¿no? Okay. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta adicional para Yamil? Ok, Yamil, en ese caso, nuevamente, felicidades por la charla. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Excelente charla, Camilo. Muy lindo. Gracias. Y el día de mañana.